Trochita Cultural. Conducción: Lidia Raquel Pistagnesi. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. ¿Cómo les va? Hoy tenemos el honor de recibir a un músico compositor llamado Claudio Sánchez. Claudio Sánchez no es nada más ni nada menos que el hijo de un escritor ya desaparecido que se llamaba Néstor Sánchez. Por eso nuestra entrevista va a ser hoy en dos partes. ¿Cómo te va, Claudio? Bien, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias vos por recibirnos. Y te quería preguntar, sé que sos el hijo de un gran escritor, que no está olvidado, como vos crees, porque entre la gente de letras se habla de él, y se habla mucho. Néstor Sánchez, escritor de varios libros, traducidos en varios idiomas. Bueno, yo pretendo que vos me hables de él, que me cuentes su historia personal y su historia como escritor. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Te escuchamos. Bueno, en principio tengo que darte algunas referencias en relación a que fue un bailarín de tango, por eso la primera novela se centra en el Buenos Aires de la década del 40, más o menos. Después tiene una experiencia con el jazz, entonces empieza la improvisación en su escritura y esa improvisación la toma para todos los demás trabajos que hizo posteriormente. Trabajaba sin un tema anterior, sino que ponía como si fuese un instrumento o una hoja en blanco en la máquina y se disponía a improvisar, y después había una ardua tarea de corrección hasta que surgía la posibilidad de seguir transitando por esas ideas que se desarrollaban casi sensiblemente. Bueno, estuvo los primeros tres libros, estuvo viviendo en Buenos Aires y después hizo una serie de viajes donde recorrió América, Europa y por último recaló en Estados Unidos, donde tuvo una experiencia bastante complicada en relación a su vida personal, para desembocar de vuelta en Buenos Aires en 1986. A su casa materna y murió en Villa Pueyrredón, a unas 15 cuadras de donde estamos ahora nosotros. ¿Qué te dejó por parte de su obra y en su parte personal? ¿Qué dejó en ti? ¿Qué enseñanza dejó? ¿Qué recuerdos dejó? Bueno, tengo que aclarar que durante toda su vida hubo muy poco contacto conmigo, motivo por el cual tuve que transitar una serie de caminos alternativos como para sentirme hijo y parte de su vida. Si bien cuando él regresa a Buenos Aires tuvimos un contacto muy fluido, donde ahí la necesidad que venía de muchos años atrás pudo solucionarse, era una persona bastante difícil de llevar una relación muy larga. Entonces, bueno, con altibajos tratamos de estar juntos lo más posible y tomé la decisión en su momento de tratar de empezar a ser hijo un poco más de la obra que de la persona y que del escritor. Fue en ese momento donde me empecé a meter como lector primero y después como hijo lector en cada uno de los libros. Me di cuenta que ahí había una escala de valores, que había un modo de vivir, que había cosas que no conocía y que podía aprender y podía mejorar, y me dediqué en los últimos años a perfeccionarme en base a esa escala de valores, un poco para acercarme a lo que fue su vida, pero también otro poco como método individual de aprender cosas nuevas y de sostener un vínculo y
También me di cuenta que mi oficio o mi gusto de vivir, que es la música, me daba lugar a conectarme desde ese lado con toda la obra. Cuando él muere, los escritores amigos de mi padre me convencieron, después de muchas charlas, porque yo estaba separado de verlo, después de muchas charlas, hablándome de la obra, diciéndome que era necesario que la obra no se pierda, me convencieron de empezar un camino en relación a la revisión de toda su obra, porque en ese momento estaba casi perdida, no se encontraban ejemplares en Buenos Aires, en ningún lado, y eran revisiones de hacía 40 años. ¿Y puedo preguntarle los nombres de sus escritores amigos, si no te molesta? No, por supuesto, son muchos, pero puedo nombrar a Hugo Sabino, a Luisa Valenzuela, a Liliana Herr, a Rasquela, a Mariano Fitman, entre otros. Fitman también, sí. Después fueron apareciendo muchos más, y lo que vos decías al principio, que fue un escritor reconocido por escritores, yo que vengo del lado musical, también comprendí, como hay músicos y músicas para músicos, también comprendí que la obra es dedicada inclusive a formar a un escritor en todos sus pasos. Por ejemplo, hay un libro que pudimos rescatar de escritos que no estaban editados, que se llama Ojo de Rapiña, donde él vuelca la experiencia de escritura de sus tres primeras novelas. Y cuando uno toma ese libro, se da cuenta que está a la base de una formación en relación al método que él utilizó, que se llamaba escritura poemática, donde en realidad cada palabra tiene un valor significativo, aunque sea una novela, y puede dividirse un pequeño texto como si fuera una poesía dentro de un libro. Uno puede hacer el ejercicio de abrir cualquiera de sus novelas y leer hasta un punto aparte y darse cuenta que si lo lee varias veces se podría transformar tranquilamente en un poema. Hay mucha admiración en tu voz. Sí, en realidad ya estoy acostumbrado a hablar de él. Antes no podía ni hablar, me emocionaba mucho más, pero me emocioné yo. Convengamos que cuando muere mi padre se viene todo este mundo a mis manos y la emoción trata de zigzaguear con un compromiso, con una responsabilidad, con el hecho de preparación también, porque no soy escritor, tampoco editor, entonces meterme en un mundo distinto, tal vez paralelo al de la música, pero con dificultades diferentes, en algunos aspectos, en otros no. Tenía que prepararme, tenía mucha tarea para llegar a, en este momento, estar hablando contigo, ¿no? Entonces no había tiempo para emocionarse o para recordar con demasiada nostalgia situaciones pasadas, sino que había todo un horizonte a descubrir y a conquistar y con tareas muy muy difíciles para quien no estaba preparado en ese campo. Claro, claro. Por ejemplo, ¿cuál es su primer libro? ¿No? El primer libro de él en realidad es un poco, si bien escribió cinco novelas, descubrimos con el tiempo que había textos inéditos anteriores a su primer novela. Entonces, en ese rescate de textos, sin querer o por sorpresa, nos dimos cuenta que estábamos moviendo el inicio de obra de mi padre. Lo que fue la primera novela se transformó en un segundo libro, porque habíamos encontrado relatos anteriores a esa novela. Y justamente esos relatos, si uno los estudia, cada uno se da cuenta que ahí está una base de valor relacionado a lo que fue después la novela que se llamó Nosotros Dos.
son relatos pequeños donde uno se da cuenta que son como cimientos de un edificio a construir. El edificio en su primer piso era la primera novela y después sucedieron cuatro más, pero en realidad este libro que rescatamos es la base de todo. Se llama Solos de Remington, es, con la es maquinita este libro antigua, que no. Y la máquina con el teclado tiene una simbología muy particular, porque él decía que utilizaba la máquina como un instrumento musical. Entonces tuve que desarrollar toda una investigación en relación a toda su obra y tratar de poner dentro de ese libro toda la relación que él tuvo con su máquina de escribir en toda su obra. Entonces hay un texto que empieza el libro que se llama Solos de Remington, donde está volcado toda la obra de él en las partes en que fue relacionado con su máquina de escribir. Me haces acordar a Tomás Barnard. Claro. Un gran dramaturgo, es amigo mío, y él no usa la computadora, sigue usando esto. Claro, sí, obviamente. Es increíble. No, yo diría que es muy valorable. Muy valorable, sí, y, sí. Y sí, tiene sí. que ver con el amor que uno tiene con las cosas que hace. Claro, ¿no? Claro. Acá a espaldas tuyas hay un piano, donde sabemos que hoy con la tecnología se puede tocar cualquier elemento, y sin embargo uno cuando pero no tiene alma. Cuando está la noche, apaga las luces, improvisa en un piano, se da cuenta que la madera es un elemento tibio, no, sensible, claro. y que tiene su propia voz. Entonces, bueno, yo pensé que como Neruda tenías piso de madera. Y es una imitación de la madera. Esta me llama la atención, esta tapa. Bueno, esa tapa tiene que ver... Ojos de rapiña tiene que ver con la experiencia de escritura que él tomó nota en cuadernos de espiral. Durante las tres primeras novelas, él, paralelamente a la escritura de las novelas, fue tomando nota de toda su experiencia en estos cuadernos que eran de nuestra época adolescente, infancia, los únicos que había. Y bueno, estos textos estaban desparramados por todo el mundo, tuvimos que empezar a buscarlos. Tenía la idea de en algún momento editarlos, pero evidentemente no lo logró o lo dejó pasar por una nueva idea o un nuevo proyecto. Quedó pendiente de edición y nosotros pudimos construirlo desde el hoy con mucho esfuerzo, porque había cosas que no las podíamos encontrar. Bueno, tenía mucho de metafísica. Había mucha metafísica. Sí, sí. ¿Eh? Y la tapa como todas las que ves, tienen que ver un poco con la estética que él en esas experiencias de escritura hablaba. Decía que la escritura debería tener una estética general, que no solamente tenía que tener estética la palabra, sino que tenía que tener estética la simbología. Muy interesante. Los silencios, los colores. Entonces decidimos generar tapas que tengan que ver más con la tapa de los discos que con una tapa común de un libro, donde el arte está a veces violado por carteles o por información. Y realmente, si la imagen es la que nos gusta, debería estar limpia de otras cosas, claro. Un poco respetando a quien hizo la imagen. Entonces decidimos en la parte de atrás poner toda la información de los libros y dejar libre la imagen, como para que el símbolo esté limpio, sea claro y quede en el recuerdo del lector como imagen de esos claro, textos. Porque esto me da la impresión de un teatro. Es como mirando con todas las... vacío está, no hay gente, pero como que dan figurada a las personas mirando un paisaje interior. Bueno, no sé, generalmente hacemos un estudio del texto interior para buscar la tapa. Estas son conversaciones con otro escritor y se encontraban en bares de Buenos Aires. Por eso las sillas que son referentes a los bares de esos años, claro. Y que están vacías porque cada encuentro ellos salían del bar y quedaban las sillas vacías. Claro. Y a la vez tenían sillas nuevas que los estaban... Tiene mucho por lo que estoy viendo y escuchando tu voz, tiene mucho de metafísica. Acá te muestro otra tapa.
Bueno, este es un libro de recopilación de testimonios de escritores que lo han conocido y han tenido una anécdota para ofrecer, y también ofrecen con mucha generosidad el testimonio personal de cómo la obra de mi padre los ha influenciado, y los textos han girado acercándose a las palabras de Néstor, ¿no? Bueno, por lo que yo leí, un escritor ruso, ahora no me sale su nombre, dijo que lo que no perdió jamás Sánchez fue la ética. Sí, era como una obsesión relacionada a su vida, en realidad, ¿no? Claro. Y ahora que se ha cumplido un año más de la muerte de Julio Cortázar, era un admirador de tu padre. Sí, fueron amigos, se conocieron en París en el exilio de Julio, estuvieron frecuentándose por bastante tiempo, tenían como relación muy fuerte la música de jazz, solían escuchar juntos mucho jazz y se reían mucho, los dos tenían un humor bastante particular que se tocaba en algún punto. ¿Humor ácido? ¿Humor ácido? De todo tipo, ¿no? Negro también. Entonces, de todo tipo y color. Motivo por el cual se buscaban y, por supuesto, Cortázar ayudó muchísimo a que mi padre empezara a editar, claro, sobre todo su primer novela. Bueno, y lo elogió Borges. Sí, contraposición también entre ambos. Sí, en ese momento Néstor era un casi adolescente, pero Néstor le hizo una entrevista a Borges, y esa entrevista hoy, con nuestra tecnología y con todo lo que tiene que ver con las novedades, anda circulando esa entrevista de mi padre con Borges. Quizá hay algo que no sepas, que Borges y Julio Cortázar eran primos. No lo sabía. Sus madres eran primas hermanas. Después que murieron las madres, se separaron totalmente porque eran ideas totalmente contrapuestas. Claro. Pero ambos elogiaron a Néstor Sánchez. Para vos debe ser un orgullo tremendo. Sí, sí, en realidad todo es sorpresa para mí. ¿Qué? Porque al venir desde otro lado, primero conocer a las personas, saber de su importancia y después darme cuenta del peso que tienen cada una, de cómo están formadas, y la verdad que es un reconocimiento que vengo sosteniendo sorpresivo. Sorpresa. Y muy agradable desde que empecé a trabajar en la obra, que también, aparte de ser un camino personal para mí y un camino de contacto con mi padre, me genera la posibilidad de una amistad fuerte con personas que para mí tienen mucho valor. Esta se llama La condición efímera, es otro de sus libros. Esta es la experiencia que él tuvo cuando decidió no escribir más. Tuvo 14 años de silencio voluntario y se volcó a una experiencia de orden místico, primero en Francia y después en Estados Unidos. Enfermó, tal vez por esa experiencia, y ahí fue donde, después de buscarlo y no saber dónde vivía, acá le habían hecho un homenaje como si estuviera muerto ya, me apareció en mi domicilio una carta sin firma, dándome una supuesta dirección en California, y ahí pudimos ubicarlo. Yo empecé a llevar una correspondencia con él, bastante importante en mi vida, que me giró en ese momento hacia todo su valor. Y después de un par de años enfermó mucho más y tuvimos que rescatarlo ya en condiciones un poco difíciles, y traerlo a Buenos Aires para que descanse y trate de recuperarse. Y bueno, acá lo esperaba la sorpresa de todos, porque lo creían muerto, y a la vez la posibilidad de insertarse en una Buenos Aires que había cambiado muchísimo en 30 años, y él se sentía desubicado, extranjero.
extranjero, con contactos que no había imaginado nunca volver a sostener. Entonces, bueno, fue bastante difícil la llegada de Néstor a Buenos Aires. De a poco se fue acomodando y trató de hacer su cueva acá en Villa Pueyrredón y mantenerse. ¿Donde nació? ¿No? Donde nació, en la casa natal, y mantenerse ahí hasta su muerte. Por suerte, hoy tenemos la producción de un documental donde habla de la vida y de la obra de Néstor, que, como habíamos hablado antes de este reportaje, hay diferentes versiones de diferentes momentos, hay confusión en relación a fechas, a lugares, a idas y vueltas de él. El documental aclara muchísimo todas estas cosas, y lo fundamental es que está plagado de los textos de los libros de Néstor. Entonces, esto hace que la persona, que son muchísimas las que no conocen la obra, viendo el documental tengan la posibilidad de acercarse a un escritor marginal, distinto. ¡Qué fuerte! Distinto para bien y para mal, peligroso, porque la escritura hace que uno pueda llegar a tomar decisiones fundamentales, de giro, de búsqueda de lecturas, de rituales cotidianos, de valorizar el minuto y no la década, de tener una relación con lo que puede llegar a ser su propia muerte, su propio tiempo y su valor. Son bosques, primero decía yo que son bosques peligrosos, y después decidí cambiar la palabra peligrosos por encantados, porque en realidad depende de uno cómo va hacia las oscuridades y cómo llega a los claros de ese bosque. No le podemos dar responsabilidad a las palabras, sí tenemos que darle responsabilidad a nuestros pasos. Así que por eso digo que la obra es peligrosa en ese sentido. Claro. No dañina, pero sí, sí. Acá hay otra etapa. Peligrosa. Esta otra etapa del libro. Hay mucha admiración en vos, aunque decís Néstor y no papá. En realidad juego con las dos cosas, porque todavía no lo resolví y creo que no lo voy a resolver nunca, pero tengo un contacto con mi padre por las cartas, por los recuerdos, por mi sangre, pero a la vez me estoy metiendo en la obra de un escritor. Claro. Y tengo que verlo también como escritor, porque en este caso vos me estás preguntando sobre la obra y yo debería hablar del escritor y no de un padre. Sí, entonces tengo que tener esa posibilidad de poder contar con esta alternativa. Sí, estás partiendo en dos. Sí. Y se llama El amor, los orígenes y la muerte. Es su tercer novela, donde creo que él hace techo ahí en relación a la creación, porque utiliza el humor, que después jugó con Julio, utiliza el humor, mucha improvisación, y está desestructurada la novela, no tiene una correlación. El lector tiene que hacer un poco de escritor también. Me parece que se le ofrece un texto y toda una improvisación donde el lector puede tranquilamente sentirse que está escribiendo y está descubriendo ideas dentro de un texto. Así que es un libro para llegar a tenerlo y verlo generalmente, ¿no? ¿Es un libro? No abandonarlo. ¿Es un libro fuerte? Es el más fuerte para mí, el más difícil también. El más difícil porque creo que hay ¿Es palabras... ¿Es un desafío? Sí, porque hay palabras que están abiertas siempre, ¿no? Y que depende de la situación que vos te encuentres y la edad que tengas, tienen otro peso y otro golpe. Entonces, cuando te metes en un libro así, tiene mucho que ver lo que has vivido, lo que no viviste y la edad que tenés. Me parece que según la edad uno entra a una puerta o a otra, ¿no? Claro. Son libros abiertos.
eso me parece. Por eso hiciste aquello que después el señor director lo va a enfocar, ese camino lo hiciste vos. Sí, en realidad me gusta mucho dibujar, pintar. El arte en general para mí es el alimento intelectual que elijo. Claro, ¿has hecho el camino como si fuera tu padre el que lo está recorriendo, o no? ¿Me equivoco? No, no te equivocás, porque cada imagen, como la de la tapa de los libros, tiene varias lecturas. Claro. Y a veces un comentario abre la posibilidad que uno no había visto, ¿no? Claro. Eso, cuando entré, me llamó la atención. Es como el camino que vos estás aprendiendo a recorrer, pero que recorrió el primero. Bueno, hablábamos de rituales, de juegos, de improvisaciones, de escala de valor relacionada más al minuto que a la década. Entonces, es necesario que uno se sienta cómodo en su lugar y que tenga disponibilidad para establecer, relacionarse tanto con el arte como con las plantas, como con la claridad, como la oscuridad, el silencio. Yo estoy viviendo solo hace muchos años, pero a la vez estoy acompañado de mí y de todo lo que descubro. Es muy importante. Entonces, estar acompañado de mí, que parece un chiste, no, y estar bien conmigo, hace que cosas simples tengan una importancia capital y desarrollen la posibilidad de que uno se alimente de eso. Estoy totalmente de acuerdo. También hace muchos años que vivo sola, y entonces te comprendo. Viví sola, pero no estás sola. No, para estás nada. Estás con vos. Para nada. Estamos en la misma idea. Claro, hay gente que dice, no puedo vivir solo. No, no vive solo. Sí, estoy de acuerdo. Yo siempre digo, me acompañan mis dulces ausencias. Es muy importante. No voy a hablar de mí porque estamos hablando de ti. Pero estoy fascinada por el Néstor Sánchez, escritor, y por Claudio Sánchez, el músico, su hijo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo esta entrevista, muy rica, la verdad que muy rica, y del resto que estás haciendo nos vas a hablar en el próximo bloque. ¿Cómo no? Cuando quieras. Gracias, Claudio. No, por favor. Desde Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, transmite Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. www.todosunotv.com.ar